Buenas tardes, eh, buenas tardes. Lamento tener que volver a cansarles por segundo día consecutivo, pero el Director del curso, así me lo ha impuesto. Y el título de la entrega de hoy no lo puso él, lo puse yo. Eh, y es Hitos en la institucionalización de la cultura circunscrita. Eso es lo que figura en el programa. Y luego se podría añadir en el imparable progreso triunfante del mito de la cultura. Eh, esto, algunos contenidos de los que vamos a ver están disponibles en el proyecto de filosofía en español, eh, pero de lo que vamos a hablar aquí sobre todo van a ser de otros contenidos que no están disponibles. El, de lo que se trata en esta intervención es de mostrar pues, algunos momentos, no, no pretendo hacer una visión de conjunto ni, ni, ni una recapitulación crítica ni una historia, sino presentar algunos hitos mmm, aislados pero concatenados evidentemente y mmm, por vía cronológica de la cultura circunscrita. Como eh, al, muchos de ustedes ya saben, pero otros no, al ser esta una sesión pues, que está abierta al público en general, eh, entendemos por cultura circunscrita, ahí está escrito, Denominamos de este modo, dice Bueno en El mito de la cultura, buscando la mayor neutralidad axiológica posible al conjunto de aquellos contenidos culturales, teatro, música, pintura, danza, literatura, cine, folclore, que, desde el punto de vista de la idea del todo complejo, pueden considerarse como circunscritos a efectos de tutela promoción por instituciones tales como puedan serlo un ministerio de cultura o análogos, públicos o privados, consejerías de cultura, casas de cultura, fundaciones de cultura, concejalías de cultura. Es decir, Cultura circunscrita es aquello que está dentro de una institución que normalmente lleva cultura en el rótulo. Y entonces lo que aquí me voy a fijar, la perspectiva que vamos a adoptar es hacer el seguimiento de algunas instituciones que incorporan el término cultura en su rótulo. Es decir, no vamos a, a hablar de... Cuando comienza se utiliza el, el rótulo cultura o el término los sentidos etc., sino fijarnos en rótulos institucionales. Y se da la circunstancia de que en España, porque me he fijado en España, la primera vez que he encontrado, o sea, digamos, la institución más antigua que he encontrado que incorpore cultura a su rótulo, lo fue en Cataluña. En 1908. Pudiera ser que apareciera otra, buscando en otras fuentes, etcétera, pero lo dudo. Es decir, que no he hecho una búsqueda un poco sistemática. Y, y de cualquier modo, la institución esta de 1908, que es la primera institución, digamos, que incorpora cultura a su rótulo, es el llamado Presupuesto Extraordinario de Cultura y la Institución de Cultura Popular. Eh, sobre esta, el, el Presupuesto Extraordinario de Cultura, pues, eh, aquí, ese es el facsímil del folleto que se publicó en 1908, es un, un proyecto que no se llegó a poner en marcha, porque aunque el ayuntamiento de Barcelona lo aprobó poner en marcha el presupuesto extraordinario de cultura, es decir, el primer presupuesto de cultura de la tradición española y la institución de cultura popular, la primera institución que llevaba no solo el nombre de institución en el rótulo sino también el término cultura, eh, digo, aunque el ayuntamiento de Barcelona lo aprobó, el gobernador civil tuvo el buen criterio de impugnar esa aprobación y mmm, no quedó aprobado. Sin embargo, la semilla del proyecto del presupuesto estreno de cultura se mantuvo y aunque fue en el 1908 frenada por el gobernador civil, mmm, germinó, maduró y floreció mmm, con abundancia. El... Lo que quería hacer el Ayuntamiento de Barcelona, he contado rápidamente porque no me voy a detener mucho en este asunto, puesto que puede el que tenga interés, le llamo la atención, lo que les voy a enseñar está todo disponible en Internet. Lo que quería el Ayuntamiento de Barcelona era eh, justificando o argumentando que las escuelas que debían depender del Estado o de la Diputación en, en Barcelona, las escuelas infantiles, de, de, de educación primaria, estaban en unas condiciones mmm, penosas, eso se argumentaba, eh, se creaba una institución de cultura popular con el objeto de poner en marcha 32 escuelas nuevas que dependieran del eh, ayuntamiento, pero escuelas que tenían la peculiaridad de que enseñarían en catalán. Esa era la novedad que ofrecía. Es decir, el presupuesto de cultura era un ariete. Del catalanismo eh, y además con, unos, con unas cualidades o con unas peculiaridades que ya señalaban absolutamente lo que iba a ser la estrategia ulterior, como les voy a enseñar muy brevemente. Eh, la Institución de Cultura Popular tendrá su cargo de organización de bibliotecas populares, tal tal. Bien, los maestros, a ver, vamos a la base 16 para que se hagan... Estas son las bases, que dice que está el presupuesto. No, 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 no es la base difícil. Es la base transitoria, B. base transitoria B. Para el nombramiento de los primeros maestros, la Junta del Patronato abrirá inmediatamente un concurso al cual pueden concurrir los españoles menores de 40 años. Nacidos o que hayan residido o residan en países de lengua catalana y que hablen y escriban correctamente el catalán. Ahí en, ese, en el año 8 ya se pone como condición el catalán para ser maestro de esas escuelas. El, evidentemente eso fue algo que mmm, provocó un gran conflicto en, en su momento, donde... Eh, aunque quienes lo proponían eran elementos mm, vinculados al, a un entorno católico, sin embargo obtuvieron la oposición de, de la Iglesia Católica por la siguiente razón, porque para lograr el pacto que les permitiera aprobar el, el proyecto, eh, aceptaban también que la, las, esas escuelas no fueran religiosas, fueran indiferentes. Aunque se explicaría, se formaría a los alumnos que quisieran en la fe católica. Eso es lo que molestó muchísimo eh, a la, al clero y se organizaron manifestaciones contra el presupuesto de cultura, pero por esa razón, no por la razón de la lengua. ¿eh? El, y de hecho, la, la única la persona más significativa que eh, se puso en contra del presupuesto de cultura fue Unamuno. Unamuno en un, en un... Aquí una frase, vamos. Todo eso del llamado presupuesto de cultura es una maniobra para arrancar a los niños de escuelas en que se les enseña en castellano. Es una campaña contra la lengua nacional, que es a la vez una lengua internacional, una lengua de una veintena de naciones y la lengua de cultura por excelencia que hay en España. La única lengua de cultura que en vigor tenemos en nuestra patria. Esto lo publicó... Eh, en, ...en un artículo en, en, en Buenos Aires, pues en julio del año 8, hablando de todo este asunto. Bien, el, en, en esta página del proyecto Filosofía en Español, que esto está explicado, aquí está explicado con bastante detalle los antecedentes eh, desde el año 1 que lleva a, al año 8, porque son, son años claves, que decir, por la vía del catalanismo están las bases de Manresa funcionando y está ya todo el catalanismo en marcha, pero paralelamente está el anarquismo también organizando la escuela nueva y organizando otras alternativas, y entonces hay una emulación de unos y de otros, mientras que curiosamente pues los más izquierdistas, o a Les por ejemplo, están contra el presupuesto de cultura y están contra la catalanización, e, e incluso pues el emperador del paralelo, desde el punto de vista de los obreros proletarios de Barcelona, que están pensando eh, en una perspectiva eh, internacional, eh, descartan ese catalanismo, etcétera, etcétera. Eh, pero, eh, el, quiero decir, esto es un asunto muy largo y que exigiría aquí eh, entrar en detalle, pero. Son los años en los cuales se está, por ejemplo, en el año 2 es cuando se utiliza por primera vez la fórmula filosofía nacional de Cataluña por, por, eh, por un clérigo, el Salvador Bobé. Decir, es decir, son, son momentos de cristalización de, de una serie de instituciones ideológicas eh, que van, que van eh, a operar, o pensamiento de la nación catalana también es del año 2 de, del padre Bobé, eh, etc. Y eh, en el año 2, para que vean cómo la iglesia los líos que se armaron, el, la ley Moyano de 1857 obligaba a que la doctrina cristiana se estudiara por el catecismo que señala el prelado de la diócesis. ¿Qué hizo, que hizo el clero catalán? aprobar solo catecismos en catalán. Mm, con lo cual, eh, um, como era condición que el catecismo estuviera aprobado por, por el ordinario, eh, bien, entonces el conde de Romanones publicó en la, en la receta, uh, dijo, claro, la vanguardia año 2, eso, fíjense, eso ya es contra la lengua catalana. ¿eh? La Real Orden del conde de Romanones que no se que no se refiere solo al catalán se refiere en general no, no especifica porque también pasaba lo mismo en galicia eh, que publicó la gaceta de ayer haciendo obligatoria en todas las escuelas de cataluña la enseñanza de la doctrina en castellano ocupó también la atención del consejo el gobierno acordó tal también es decir que hay ahí algaradas manifestaciones el idioma y la nación decir que decir que eso es que para ver con calma este asunto vale la pena verlo y aquí quienes tengan interés en verlo pues eh, en el proyecto de filosofía en español tenemos aquí más o menos fichados a los protagonistas de entonces del ayuntamiento, Prat de la Riba, eh, Magriñá, el, el alcalde que era Juan Salleji, o sea, que, que hay ese asunto, pero no voy a demorarme en esto porque ya se ha hablado mucho de, de esta línea pero, y, y entonces sí dejar constancia que es la primera vez que la cultura se institucionaliza desde el punto de vista de la cultura circunscrita. ¿Eh? Bien. El, el proceso luego fue rapidísimo. Es decir, desde el año 8 ya empezamos a encontrar cultura, por ejemplo, en el año 10 aparece una revista que se llama Europa, revista de cultura popular, Patria y Cultura, La Palabra Libre, periódico republicano de cultura popular. Eh, ...y en el año 11, a propuesta de Canaleja, se crea el, por el Real Decreto... ...la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística Popular. Si se dan cuenta, el, siempre, siempre, cultura está siempre asociado a popular, cultura popular. El, aunque, aunque en el, y, y esto es todavía más claro, en el Presupuesto Extraordinario de Cultura... Eh, ...ellos también de, tienen, hablan de una cultura superior. Hay una cultura popular, digamos, las escuelas, las bibliotecas populares... Y una cultura superior, que eh, es la Biblioteca Nacional de Cataluña, que está prevista en el presupuesto, mmm, este de cultura del 8, que se haga la Biblioteca Nacional de Cataluña con ese rótulo ya. ¿eh? El, tardó unos años en hacerse, pero ahí está. Y, el, y, y, por supuesto, hay el Instituto de Estudios Catalanes, que se acababa de crear el año anterior. Y, eh, y por supuesto, pues se va a dar dinero. Para el, para el liceo, y se va la cultura superior va por ahí, y un museo de ciencias naturales y cosas así, y el Ateneo para organizar unas conferencias, y el Orfeón catalán, y 75.000 pesetas. Quiere decir que eso, eso, la cultura superior es música, es un museo, es la Biblioteca Nacional de Cataluña. Eh, la cultura popular, pues parece que son las escuelas. ¿eh? El, aquí... Concretamente no, no, hay, no está previsto instituciones folclóricas ¿eh? o, de, o de bailes o de cosas. Otra cosa es que, que fuera ya por añadiduras. Pero bueno, bien. Entonces, el... la Comisaría regia de Turismo y Cultura Artística del año 12, el Centro de Cultura Hispanoamericana. Aquí ya no es cultura popular, ya se ha hablado de una cultura hispanoamericana en el año 12, que comienza a organizar un, una revista que se llama Cultura Hispanoamericana. Es decir, la, ese, ese rótulo también, Cultura Hispanoamericana, como título de una publicación, pues está ahí. Y eh, también simplemente lo menciono, pero tampoco lo voy a detallar, porque es un asunto que he publicado un artículo en el Catoblepa sobre ello, y también está en el Proyecto de Filosofía en Español, y se ha mencionado aquí, pues todos los las filigranas que Unamuno intenta hacer con la cultura con K, y el, pero que sí que es uno de los... Eh, popularizó lo de cultura con K con sentidos que va en dos o tres años cambiando y ajustando, porque francamente, eh, pues fíjense, ¿quién duda que Platón, Descartes, Newton o Kahn han influido más en la cultura, o mejor dicho, cultura con K, que Alejandro Magno, Colón, Napoleón o cualquier otro hombre de acción, eso es la primera vez que utiliza la K en la cultura. Luego otro periodista le pregunta por qué lo pone con K, empieza a explicar y entonces hace una distinción entre cultura con K y civilización eh, con C, que se mete en unos dibujos de los cuales no sabe salir, eh, pero coincide que pronto va a empezar luego la, la Primera Guerra Mundial y entonces, eh, al que tenga interés, que lo vea, porque ahí eh, la historia del proceso de la cultura con K. ...de la mano de un amuno y la expansión que tuvo enseguida fue tremenda en todo el proceso de la Primera Guerra Mundial, donde la cultura conca se va a asociar inmediatamente pues, eh, no solo ya a la eh, tradición filosófica eh, alemana, sino al Imperio Alemán, a la Kulturkampf de Bismarck, pero en la Primera Guerra Mundial. Pues, eh, y enseguida con una continuidad, pues la cultura conca se va a asociar. Pues al racismo y al nazismo. Y la cultura va a ser uno de los asuntos claves en el periodo de anteguerras, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra y posterior, como veremos ahora. El, y entonces, es decir que, que el, lo de cultura con K lo tienen en un artículo del Catoblepas en el número 126, página 10. Y entonces ahí con está detallado incluso. Hay una mención a lo que acaba de decir ahora del presupuesto de. Esta es la manifestación contra el presupuesto de cultura de Barcelona. El, y, <coughs> Menéndez Pelayo, que por supuesto en el año 8, mientras estaban discutiendo en Barcelona el presupuesto de cultura, Menéndez Pelayo estaba celebrando el 50 aniversario de los Juegos Florales con, con el cardenal Casañas, etcétera, feliz y encantado, todo en catalán, sin protestar en absoluto, porque por supuesto. Para Menéndez Pelayo, eh, el asunto del catalán no tenía la importancia política que Unamuno veía. Menéndez Pelayo, políticamente, era bobo eh, y era una perspectiva propia de un profesor de literatura, donde no le daba mayor importancia a, a la lengua, como tampoco se la daban desde la perspectiva eh, clerical mmm, de siempre, como es natural, porque su lengua universal es el latín y el español y el francés en todo caso eran las lenguas que servían para difundir los escritos mmm, eh, corruptores de la religión y, y los mecanismos tanto de reivindicación del euskera como del catalán como del gallego van asociados a la, al mantenimiento de la ortodoxia y de la pureza eh, católica y por eso esa reivindicación eh, eh, fundamental y entonces en ese sentido coincide perfectamente las fechas que, que, Marce, que, que estaba Mendez Pelayo en ese, y Mendez Pelayo ahí no se no, no interviene para nada el, el asunto de ah, para enseñarles un santo para entretenerles pues que, que pues esto ya es de la, segunda, de la primera guerra mundial Turquía se prepara y dice el de abajo yo también quiero hacer algo por la cultura con K ¿eh? es decir, que esto ya es toda la, la propaganda la propaganda de la guerra eh, en la clínica, doctor Fritz, y a esto se le llama una operación, que acaban de cortarle a la cabeza, unos, y dice, de esto voy a hacer una cabeza nueva, animal, ¿qué sabes tú de los milagros de la cultura científica? Eh? Eh, o, la guerra de la cultura, equipo de un soldado alemán de 1915, lleno de bombas, de alta, eh? el, o la estatua de libertad de ahí, entonces, la cultura iluminando el mundo, eh? esto es, cuando los alemanes invadan América. Eh, esto publicado en la revista Putsch de Nueva York. Eh, o, eh, para lavar esta afrenta eh, con el mayor daño posible, los de Albión les quitan la letra K por ser germana y los dejan sin cultura. Eh, no. eh, pues aquí Jesús vuelve. Eh, eh, con que venías otra vez a aplicar el amor a la humanidad, hoy solo se viene a predicar cultura con K. Eh, que se lo lleva. Pues eso. Eh, su majestad haría también obra de cultura movilizando a los germanófilos españoles y ordenándoles que se entrenasen destruyendo catedrales españolas. ¿Eh? Eh, le dicen al rey. Bueno, esto es una de las primeras veces seguramente que aparece la Cruz gama del año 21 en un artículo de Hitler hablando de la cruz primitiva de un mono y, y ya está. Bueno, esto es para incitarles a los que no lo hayan leído a leer ese artículo de cultura conca. Bueno, pues seguimos con nuestra imparable marcha. Eh, como la cultura con caos sin ella es eh, un invento o, o está eh, fagocitada por los alemanes, etcétera, etcétera, inmediatamente surge impulsado por la Unión Soviética y en entornos comunistas eh, una defensa de la cultura. Una defensa de la cultura, pero no de la cultura alemana. Y entonces, utilizando una eh, organización que la Cominter puso en marcha en el 27, que era la Unión de Artistas y Escritores Proletarios, o, o revolucionarios, eh, según traducciones, versiones y tiempos, en el año 35, en París, se organiza el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Este es. Eh, este es un congreso clave, eh, el, congreso, el congreso de París del 35, al cual fueron asistieron algunos españoles. Incluso, incluso cayó por allí, pero eh, más bien despistado, Eugenio Dors el pobre, eh, al cual le bloquearon poder subir al estrado y hablar, y que él debió, estaba por París, debió ver que había un congreso internacional de escritores para la Fiesta de Cultura, y allí se plantó y eh, los organizadores se las vieron y se las desearon, pero lograron que prácticamente que no hablara, y luego hubo sus protestas. Aquí tienen a Valdo Frank y la Ehrenburg, eh, Barbuse y Paul Nissan, que es pues, eh, una... bueno, este, este, este congreso, el, eh, uno seguramente, el comentario más lúcido que se puede encontrar que también tienen disponible en los periódicos españoles de Rufino Blanco Fombona dice a Francia le preocupa mucho salvar la cultura alemana dice se ha hablado en la prensa de Madrid de un nuevo y próximo congreso internacional que debe celebrarse en la capital francesa lo llaman congreso internacional para la defensa de la cultura el título como se advierte no puede ser ni más sonoro ni más seductor quién no se va a sacrificar pasando unos días en París probablemente sin que le cueste nada para defender la cultura lo primero ocurre preguntar, ¿quién convoca ese congreso? ¿Francia oficialmente o se trata solo de unos cuantos señores que se reúnen para pasar el rato? Se les viene a la cabeza la idea de invitar a varios extranjeros con cualquier pretexto y encuentran uno muy adecuado en la defensa de la cultura. La segunda pregunta que ocurre es esta, ¿cuál es la cultura atacada que necesita defensa? ¿Será la cultura china amenazada en estos momentos por el ávido japonés? ¿Será la cultura visinia sobre la que se cierne el sable virgen de Mussolini? ¿Será la cultura francesa amenazada por los jóvenes bárbaros y retardatarios de acción francesa o por la xenofobia que hoy deshonra a los monárquicos y republicanos de acción vecina? ¿De qué cultura amenazada se trata? Lo descubrimos o creemos descubrir en la información por fin. Se trata de la cultura alemana, que corre riesgo bajo la bota austríaca del pintor de paredes, señor Hitler. Naturalmente, los franceses sienten un dolor profundo y quieren correr a salvar esa cultura. Para ello, invitan a extranjeros de buena voluntad, ya reunidos en París, pero orarán, comerán, beberán y salvarán algo y tal. Pues el, el Congreso, eh, que, el, quien tenga interés, pues, que el, en, una, en la revista eh, Nueva Cultura, que la Nueva Cultura es una famosa revista, fíjense aquí también otro rótulo eh, para la cultura, no es igual que el, el hombre, los soviéticos hablan del hombre nuevo, pues es la Nueva Cultura. Eh, nueva Cultura es la revista que puso en marcha en Valencia el famoso pintor José Renau, eh, el autor de tantos carteles eh, conocidos, y era una revista, mm, eh, digamos, no, no, eh, sus primeros números financiados por el propio Renau, eh, no estaba orgánicamente dependiente del Partido Comunista, incluso tanto Renau como su compañera eh, el, tenían cierta piquilla, con eh, María Teresa León y con Rafael Alberti, que habían abierto dos años antes en Madrid la revista Octubre, eh, eh, aunque luego lleva también el rótulo Cultura y tal, la revista Octubre, que sí que eh, orgánicamente dependía de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. Eh, en, en Barcelona habían creado otra filial de la Asociación de Escritores y Artistas eh, y los de Valencia, probablemente Renaud, que eran más activos que los de Madrid, eh, al haber cerrado la revista Octubre, querían coger ellos el, el testigo y publicaron Nueva Cultura. Eh, en Nueva Cultura, pues eh, aquí está, como veis, Defensa, esto es Congreso del 35, Congreso de los Escritores, Defensa de la Cultura. ¿Con quién estáis vosotros los dueños de la cultura? Yo con la fuerza obrera de la cultura, por la creación de nuevas formas de vida. Eh. Eh, y entonces, el, el enviado especial, pues eh, este, Armando Bazán es el fue, era el enviado especial, este, bueno, de estos autores hay biografías de ellos porque son personas que están más o menos olvidadas, pero <coughs> Bazán era un peruano eh, que estuvo en la Cominter, que, que luego pues, cayó por España, y luego, eh, después de la guerra, volvió a Perú y fue se suicidó en el año 62 después de abandonar el comunismo por una crisis místico católico espiritual eh, pero bien pero vamos por ejemplo es de, los, es de los firmantes del manifiesto de la alianza de escritores pero esto ahora no nos adelante vamos por orden bien pues eh, ya llegamos entonces año 35 se crea el congreso internacional de escritores para la ciencia y la cultura entonces, año 36, en el año 36, eh, Alianza Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Claro, aquí va, vamos a advertir un matiz, porque aquí al fijarnos en los rótulos no hay ninguna ingenuidad. ¿eh? Entonces, el mono azul es el famoso periódico que puso en marcha Alberti eh, después, de, después del alzamiento nacional, y, eh, cuando se cuando la cultura se hizo cargo de la defensa de Madrid, o parte, el, y, eh, pero fíjense en los detalles, pocas horas después del alzamiento del 18 de julio, la Alianza de Intelectuales Españoles para la Defensa de la Cultura, que firman así, eh, se adhieren con el gobierno del Frente Popular. Entonces, eso es entusiasta adhesión de la Alianza de Intelectuales Españoles. Eh, esto lo publica el Aldo de Madrid el lunes 20 de julio. ¿eh? Y el y todavía, el día, el día 26, se llaman la Alianza de Intelectuales para el de la Cultura. Ha desaparecido el Españoles, pero unos días después ya el Españoles se ha cambiado por Antifascistas. ¿Eh? El... Podían haber mantenido el Españoles, podrían haber dicho la Alianza eh, de Intelectuales Españoles Antifascistas. No, pero el Españoles se quita pues, um, por razones... Eh, que pueden entenderse. El, y el 30 de julio pues, se publica un manifiesto de la Alianza de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura, donde hay aquí un montón de nombres, de firmantes de manifiestos. Estos, estos, en el Proyecto de Filosofía en Español estamos haciendo una sección dedicada a los intelectuales, eh, que es a coleccionar escritos. Firmados por. abajo firmantes vulgo intelectuales. Eh, y entonces, pero vamos, como esto no, no toca hoy, pero bueno, aquí está, por ejemplo, un cartel de, de Renau eh, en el asunto. Y aquí, pues nada, mando Bazán, Bergamín, Venceslao Roces, María Zambrano, que dice aquí, pues tienen eh, Blas Zambrano, su padre, todo bien. Bueno, pues en el, en el mono azul, en. En la revista está el mono azul, como es natural, se abre el primer número, agosto del 36, es decir, eh, eh, pocos días después de, del inicio de la guerra, se hace con un defensa de la cultura. Claro, defensa de la cultura, ¿frente a quién? Frente al fascismo. Es decir, la, ahí la, la cultura es una defensa frente al fascismo que quiere acabar con la cultura, con la nueva cultura, con la cultura que hacen los intelectuales, los intelectuales y artistas proletarios revolucionarios. ¿eh? Entonces, esa... Esa, esa es el y entonces el, claro, pues aquí, el Comité Internacional, pues Thomas Mann, Malraux, Ramán Roland, Hasley, Valdo Frank, todos los que quieran. Entonces, que sea aquí. Hoja semanal de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Y, y nada, es decir, que no nos detenemos más aquí. El que tenga eh, el mismo Armando Bazán escribe un artículo unamuno junto a la reacción. ¿eh? Mm, eh, carta de Ilia Ehrenburg a Miguel Unamuno, que la toman con el pobre Unamuno, eh, eh, nuestra fiesta de la raza. Mmm, decir, desde el punto de vista ideológico, eh, la lectura de estos textos de los primeros meses de la guerra, desde la perspectiva ideológico-filosófica, son vamos, eh, un caldo de cultivo de ejemplos mmm, impagables. Eh, eh, Segundo mitin de la Alianza de Intelectuales antifascistas, pues ahí todo el... por supuesto después se, se, en el 37 manifiesto de la Alianza de Intelectuales, el... porque como saben en Valencia en el 37 se celebra el segundo Congreso la continuación del del 35 del cual da noticia abundante como es natural Nueva Cultura que todavía se publica porque muy poco después ya el gobierno que está en Valencia pues ya tiene que irse a Barcelona etcétera etcétera. Bien. Pues ese es otro eh, momento de, de importante de la guerra de la cultura, de la historia de la cultura, en la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí están las culturas, las civilizaciones, los ejércitos y todo en lucha. La cultura alcanza un renovado éxito pues, con Hiroshima y Nagasaki, cuando la cultura humana logra fabricar mmm, la bomba atómica, y entonces eso es que sí, pues la nueva cultura ya mmm, global y total, la capacidad mmm, de los hombres para destruirse potencialmente eh, la vida sobre la Tierra, y todas esas cosas, que eso es eh, lo que da la libertad y todas esas cosas, ya saben, y entonces eh, cuando termina la guerra en el 45, pues eh, se crea el Vaticano de la Cultura, mmm, mmm, que es la UNESCO. Eh, la UNESCO, el, pues, si el Reino de la Gracia tiene el Vaticano de Roma, pues el Reino de la Cultura tiene su Vaticano en París, en, en, en la UNESCO, aunque eh, hay que reconocer que mmm, cuando se crea la UNESCO, que la, 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 UNESCO, la UNESCO, pues el... cuando se constituye la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esa cultura no queda muy claro eh, en ese momento a qué se están refiriendo. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos del 48 no aparece cultura como tal, aparece un par de veces cultural o culturales, pero eh, no necesariamente asociado a una cultura objetiva, eh, puede ser sustituible por educación. El, aquí, claro, aparece educación, ciencia y cultura. Eh, pero el, el, como eh, será al, con el paso de los años cuando la UNESCO vaya redefiniendo qué entiende por cultura y vaya tomando partido por la cuestión de la interculturalidad, del respeto de las culturas, etcétera. No en, no en el principio del todo. ¿eh? El, de hecho, bueno, estos, estos documentos también tienen su gracia. Fíjense. Hombre, hay que ponerse en el año 45, esto fue en noviembre, el 16 de noviembre del 45, entonces los que puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, ¿eh? se, que se acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y las guerras nacen en la mente de los hombres, ¿eh? es, una... <laughs> ¿eh? es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. ¿eh? Eh... Que en el curso de la historia la incomprensión mutua de los pueblos ha sido motivo de desconfianza y recelo entre las naciones y causa de que sus desacuerdos hayan degenerado en guerra con harta frecuencia. Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, las hombres y las razones. Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz. Claro, este cultura aquí, eh, no, el, la cultura y la educación ahí parecen sinónimos. Eh y, y eh, sí, cultura para la educación, la paz, tal, tal, bien, bueno, el, de cualquier modo, la UNESCO como es algo archiconocido, pues sin embargo, pues si nos vamos al programa de, la, de este año, de la UNESCO, eh, y si recuerdo, ese, este es el presupuesto de la UNESCO de este año, que esto lo pueden leer por internet, el que tenga morbo, eh, ahí lo tienen, pero bueno, para... <coughs> En el capítulo de cultura, la página 163, a ver si ampliamos esto un poco. Actualmente la UNESCO tiene seis ejes de actuación en lo que es la cultura, seis ejes, tampoco es que gasten mucho, son 40 y 52 millones de dólares por una parte y 42 por otra, unos 100 millones de dólares en los seis ejes. Entonces, eje primero. Protección y conservación del patrimonio cultural y natural mediante la aplicación efectiva de la Convención del 72. Es decir, la, la naturaleza ha sido absorbida por la cultura ¿eh? en la UNESCO. Eje de la acción 2. Refuerzo de la protección de los bienes culturales y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales mediante la aplicación efectiva de las convenciones del 54-70-2001. Acción 3. Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial mediante la aplicación efectiva de la Convención de 2003. Pues nada, estos reconocimientos que todos los años se hacen de patrimonio inmaterial. Acción 4. Sostenimiento y fomento de la diversidad de las expresiones culturales mediante la aplicación efectiva de la Convención de 2005. Eso es la riqueza cultural, o sea, la variedad. Acción 5. Promoción del papel de la cultura al desarrollo de los planos mundial, regional y nacional. Y acción 6, promoción del diálogo intercultural, la cohesión social y una cultura de paz y no violencia. Eh, que como, ves, como ven, pues es el segundo menos presupuestado, son 4 millones y se gastan casi todo en personal. Es decir, en personal relación con el programa se gastan 34 millones de dólares, lo cual quiere decir que hay unos cuantos cientos de funcionarios de la UNESCO entretenidos en estas labores. Y aunque este presupuesto, esto es, este es el presupuesto de funcionamiento de la UNESCO, luego todas las oficinas y toda la influencia que tiene la UNESCO sobre todas las naciones es importantísima porque, claro, va marcando las pautas por donde se debe dirigir el asunto. Pero bueno, eh, esto es. La UNESCO no vamos a. Bueno, aquí para que no se me olvidara, eh, he querido recordar a, a Orwell. Cuando, como recuerdan, habla de los cuatro ministerios, el, el Minmor, el Ministerio del Amor, el Minpax, el Ministerio de la Paz, el Mindancia, el Ministerio de la Abundancia y el Minver, el Ministerio de la Verdad. Claro, eh, Orwell no dedica un ministerio a la cultura, es decir, que todavía la cultura no ha logrado tener tanta tanta presencia. Hombre, puestos a reducir, pues seguramente sería el MIMBER, el Ministerio de la Verdad. Recuerda, el Ministerio de la Verdad es el Ministerio, diríamos, es la memoria histórica de Zapatero. Es filtrar fotografías, reinventar la historia, lograr el Ministerio de la Guerra, de la paz, es mantener la guerra para que los pueblos estén activos y el Gran Hermano pueda controlar. El Ministerio del Amor pues es, es lograr eh, la armonía y la, la abundancia y el, el otro y tal. entonces, pues el... Eh, pero vamos, quiere decir que hubiera sido más bonito si Orwell si lo hubiera ocurrido ya mmm, lo cual quiere decir que la cultura, aunque había dado grandes pasos, todavía no era vista por Orwell como un no calculó bien eh, lo, que, lo que venía. Bien. En el año 50 aparece una institución que se llama Congreso por la Libertad de la Cultura. Esta institución es importante porque surge como respuesta a otra institución, bueno a otra institución no, a un congreso que se celebró en el 49 eh, en Nueva York, que, que es el famoso congreso o conferencia del Hotel Waldorf Astoria, de marzo del 49, organizada por impulso de la Unión Soviética. En el año en, en el. El 25-27 de marzo del 49 se celebra la Conferencia Cultural y Científica por la Paz Mundial. ¿eh? Claro, cultural y Científica por la Paz Mundial. En este momento la Unión Soviética no tiene la bomba atómica eh, y teme que. Eh, o sea, estamos en el año 49. ¿eh? La CIA ya existe desde el 48, la Guerra Fría ya se utiliza el rótulo desde el 47. Entonces la Unión Soviética teme. Que, eh, to pero todavía no se ha producido el macartismo y la casa de brujas, eso viene un poco después. Entonces, todavía eh, la Unión Soviética tiene miedo a que, a que Estados Unidos mmm, tire la bomba atómica en, en Rusia, en Moscú, y deshaga a la Unión Soviética, y entonces organiza un movimiento internacional por la paz y por el desarme. Eh, y se reúnen en el Waldorf Astoria. Eh, y aquí pues tienen, pues aquí está pues, Rusansky, eh, el filósofo británico Stapleton, el compositor Sostakovich, Fadeyev, que es el delegado soviético, eh, un médico togolandés, eh, pero que representaba a Irlanda, eh, eh, el Oparin, el, el segundo por allí, y, y el cineasta soviético Mijail Cheureli, el, el de la derecha. Bueno, pues eh, esta, esta conferencia, que eh, es bien conocido, que les pilló por sorpresa a los, a los Estados Unidos y decidieron boicotear esa conferencia porque de repente se habían dado cuenta de que el comunismo se les había metido en, en Nueva York. Entonces hicieron varias cosas. Eh, la CIA contrató al profesor de, a un profesor de filosofía de la Universidad de Nueva York. Eh, llamado eh, Sidney Hook Sidney Hook este era, eh, había sido había sido eh, había estado influido por por el, por el marxismo y se había convertido en un anticomunista feroz fue el que dijo dadme 100 millones de dólares y mil personas entregadas a su trabajo y termino con la Unión Soviética y, el, y entonces Hook organizó boicotear la conferencia esta famosa cultural y científica de la Paz Mundial. Eh, al mes siguiente la revista Life eh, colaboró por su parte y publicó la lista de 50 diríamos incautos y compañeros de viaje de, de los rojos, de los comunistas, denunciando decir, con, denunciando con carteles casi de se busca pues eh, a Einstein, pues aquí, eh, eh, ya, bueno, que, tanto los nombres puestos aquí. Esto, eh. bien. El, un mes después, en agosto, la URSS ya detonó su primera bomba atómica y entonces ya mmm, se equilibró la situación y, y, el, y el objetivo de alargar mmm, eh, el ataque norteamericano a la Unión Soviética, pues, se consiguió. Entonces, en, el... en Berlín, año 50, deciden organizar el Congreso por la Libertad de la Cultura. Es decir, los soviéticos que estaban defendiendo la cultura, por arriba y por abajo, los intelectuales, los artistas, la cultura, el, el argumento que diseñan los ideólogos, sobre todo Sidney Hook, este profesor de filosofía de la Universidad de Nueva York y otros ideólogos eh, del mayor interés eh, es que muy bien, que los soviéticos hablan de la cultura, pero que es una cultura centralizada por el Estado. Y es una cultura al servicio del Estado y dirigida. Y no tiene la cultura libre. La cultura libre, o la libertad de la cultura, que es la que hay que. que es lo que caracteriza a Occidente. ¿no? Entonces, la, la Unión Soviética toda la cultura que quieran, pero es dirigismo estatal. Eh, el mundo libre es la libertad de la cultura. Se organiza el Congreso por la Libertad de la Cultura en Berlín, además, en el año 50. Eh, este Congreso participan tres españoles, creo recordar, o dos españoles, dos españoles. ¿eh? Carmen de Gurtubai una aristócrata española, hija de la primera marquesa de Yurreta, que era, bueno, pues esta ardorosa antifranquista, estaba, era una espía de los vascos, estaba al servicio de, del PNV, y el, y el otro que estuvo, pues era otro clérigo vasco, también del PNV, y colaborador de, de, de José Antonio Aguirre en Dakar y del PNV en el exilio y que luego los más veteranos le habrán escuchado por la BBC era el sacerdote doctor Olasso, que hablaba por Radio París, y James Masterton en los años 50, que era una, una de las voces de Radio París, el, el doctor Olasso. ¿eh? Pues este, estos estuvieron en el congreso fundacional del, del 50, de, Colom, de por parte de Colombia estuvo Germán Arciniegas, y entonces son los tres hispanos que hubo en aquel congreso. Eh, el, el, por parte norteamericana, pues estaba Sidney Hook, que estaba Nabokov, que luego tuvo un protagonista. Bien. Des, este, con, este congreso, eh, Congress for Culture, Cultural Freiheit ay, pues, eh, en alemán y en francés. Este congreso vieron que era tan necesario y tan pregnante que decidieron convertirlo en una institución. Entonces, aunque originariamente el Congreso por la Libertad de la Cultura era un congreso que se iba a celebrar en el año 50, en París, bueno, en Berlín, una, una celebración efímera, no, luego se institucionalizó y se convirtió en una institución con sede en París, que es el famoso Congreso por la Libertad de la Cultura. Este Congreso por la Libertad de la Cultura tenía, era un congreso eh, que estaba... Eh, eh, pues, Financiado por la CIA, pero eso no se supo hasta el año 65. Eh, el, hoy día la CIA no tiene inconveniente en reconocer que lo financió. Es decir, la política de transparencia, ¿eh? para que Wikileaks no lo ponga, lo ponen ellos directamente. Entonces, desde, en, en, la historia del, del Waldorf, Astoria del 49, del, de, de todo el inicio del Congreso de la Cultura, eso lo encuentran en la página de internet de la CIA, aquí está cogido, con todo lujo de detalles. La CIA tiene un departamento de historia y todo eso está absolutamente detallado. Ahora, eh, no se supo hasta el año 65. Hasta el año 65 no se supo en que, cuando, eh, por divergencias internas norteamericanas, pues eh, se comenzó a desvelar. Con lo cual, claro, el, el, el desastre para los que estaban viviendo del Congreso Politécnico de la Cultura era descubrir que, aunque era un Congreso político la libertad de la cultura estaba financiado directamente también por las entrañas del imperio, directamente eh, ni siquiera por el gobierno, ya mmm, directamente por la CIA, por el Estado, por las instancias más eh, inmediatas a la Eutasia yanqui. Bueno, pues el. el mmm, Ferrater Mora colaboró ampliamente con el Congreso Porte de la Cultura. Los dos, españoles principales, los, dos, los dos españoles principales que colaboraron en el Congreso Porte de la Cultura fue el antiguo trotskista Ignacio Iglesias y el antiguo trotskista Julián Gorkin. Eh, y el del medio es Ferrater. Eh, la, la habilidad que tuvo el Congreso. Por, de la, por la libertad de la cultura, fue lo, los dos principales agentes de la CIA, era, eran dos personajes que habían, que habían eh, intervenido en el proceso de la desnazificación. Eh, a ver, ¿dónde está? Este, bueno, Nabokov es uno, pues, eh, Joselson. Este. Joselson, Joselson. Eh, que este era eh, un judío que eh, había estado en Berlín, que los nazis le obligaron a irse a Estados Unidos. Y Joselson eh, fue reclutado por la CIA en el 48 y colaboró junto con Nabokov, el sobrino del otro Nabokov, eh, para eh, el proceso de desnazificación, intentando salvar lo más posible de la cultura también. Es decir, por ejemplo, eh, un director de orquesta. Tan filonazi eh, como era el famoso. El de, ¿Cómo es? ¿Eh? Car Carayan. Karajan, por ejemplo, Carayan, eh, bueno, pero Karajan seguro, eh, a Carayan que los militares norteamericanos querían eh, tacharle de la lista por nazi, eh, Joselson dijo que no, que. Que se le podía limpiar el expediente porque sabían que aquellos que no aceptaban sí que los absorbía la Unión Soviética. Y entonces había habido una fuga, por lo visto, de, de artistas eh, a, a la Unión Soviética y entonces corrían el peligro. Y entonces ahí funcionó muy hábilmente el, el asunto. Entonces, este Joselson, pues ahí intervino. Luego, eh, cuando cuando el Congreso por la Libertad de la Cultura empezó a actuar en España, eh, necesitó yo el son de otro agente de la CIA que colaboró con él, que fue John Clinton Hunt, eh, que era un profesor eh, y que eh, trabajó del 56 al 67 eh, y luego volvió otra vez, fue eh, un agente especial de la CIA, hablaba español perfecto y fue el que se encargó de tomar contacto con todos los socios del Congreso por la Libertad de la Cultura en España pues que eran Aranguren, que eran, que era, pues José María Castellet, eh, por la vía, eran, pues digamos, los nacionalistas, los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes, encabezados cronológicamente por edad, por Madariaga, César Albajar, pues un periodista gallego, pues él, aquí comenta la filosofía de la saudade de Ramón Piñeiro en Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura en el año 54. Eh, que ahí el, digamos, el Congreso Político de la Cultura es esencial para entender el proceso de la potenciación del, de los nacionalismos mmm, durante, en España, en la época del franquismo. Mm, mimar al PNV, mimar a los grupos catalanes. Los gallegos tardaron un poco más en meterse, porque les hacían menos caso, pero acabaron entrando unido. Al europeísmo unido al federalismo y, por supuesto, a la democracia y todas esas cosas. Eh, el, pero eh, Mariano Manencisa, pues, eh, poeta católico, eh, pues, eh, eh, casi todos estos asistieron también al Congreso de Múnich del 62, al famoso contubernio de Múnich. Que estaba también auspiciado por el Congreso por la Libertad de la Cultura, por lo cual financiado indirectamente por la CIA, aunque eso se suele olvidar, y el, porque son cosas que conviene olvidar ¿eh? y, que, y que en las historias oficiales no se dicen. Eh, pero bueno, habrá que decirlas. Y los, y los cerebros, como bien era, pues eso, el, el eh, Gorking, lo, lo, se, se rodeó el Congreso normalmente de anticomunistas, de anticomunistas que fueron los principales agentes del Congreso y, y en este caso uno de los ideólogos principales del Congreso por el tema de la cultura en España fue Julián gorquín Bueno, sobre este asunto tienen hay mucha información en, la, en internet aquí y no, no les voy a Bueno, Gorking Gorkin, hombre sería insultar al público si no esperan que era Gorquín, pero bueno, Gorkin era Julián Gómez un tal Julián Gómez de, era eh, valenciano, eh, Benifairó de los Valles, nació eh, y fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Valencia y se, se cambió de nombre, se puso como nombre de batalla Gorking, eh, porque era muy frecuente en los comunistas de los años 20 eh, hacer eso, y entonces, pues mezclando Max, Gorky, de Máximo Gorky, con Lenin, pues le salió Gorkin. ¿eh? Y entonces así es como firmó siempre Gorkin. Gorkin fue agente de la Cominter, trabajó 10 años a servicio de Moscú, eh, los años 20 fue agente de la Cominter, eh, montó revistas comunistas en Francia, en Bélgica, etc. Y en un momento determinado, eh, por, fue ese, por afinidades trotskistas, aunque luego... Los trotskistas digan que era una trotskista lo que fuera, pero bueno, por filotrotskismo, para no entrar en matices o en detalles, eh, fue uno de los fundadores del POUM, eh, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Eh, Gorkin se pasó, eh, logró que los comunistas no acabasen con su vida, como, como hicieron con la de muchos de los mmm, personas significativas del POM en la época de la guerra. Logró exiliarse a México. Vivió en México los primeros años 40 y logró ser fichado por los Estados Unidos cuando eh, les vino muy bien, precisamente en el contexto este de la Guerra Fría y del Congreso, les vino muy bien remover la muerte de Trotsky para presentar a Stalin como el verdugo de Trotsky. Y entonces el que desveló quién había matado a Trotsky, es decir, la personalidad de mercader, etc., fue Gorkin, en un libro que tuvo notable éxito, eh, si se dan cuenta, su libro Así asesiné a Gorkin del 48, firmado por el general Leandro Sánchez Tal. Este, pues fíjense, se publica en el 48. No, perdón, porque estoy aquí. A ver. Eh, sí, apareció en el mismo año, en el año 48 apareció. En francés, en italiano, en inglés, en español, eh, en, en todas las lenguas. Es decir, como pueden entender, ese éxito editorial fue un éxito absolutamente patrocinado por los Estados Unidos. Eh, el, el siguiente gran, otro gran servicio que hizo Gorkin fue eh, fa, escribir las memorias del campesino. El campesino fue el famoso general, bueno, entre comillas, eh, que logró o lograron que se escapara de la Unión Soviética y entonces rajó contra, contra Stalin y entonces eso también, eh, en el año 50, Gorkin hizo ese trabajito, que fue eso, eh, Julián Gorkin, tal, general campesino, la vida y la muerte también, en el mismo año traducido en un montón de lenguas y, y después de estos dos trabajitos, um, Gorkin ya estaba en París e inmediatamente le contratan del Congreso por la Libertad de la Cultura para ponerlo en marcha. Entonces él fue el que llevó toda la operación y, digamos, de estar cobrando de la Cominter pasó a cobrar de la CIA y Gorkin se jubiló eh, cobrando de la CIA y luego, pues al final, según ellos, pues siempre fueron trotskistas, eh, nunca dejaron de serlo y el mejor modo de acabar con el comunismo era asociarse con los norteamericanos. Eh, para luchar contra Stalin primero y luego contra la Unión Soviética después, lo cual pues, es una. Es verdad, es una, es una. es un hecho, una alianza perfecta. Bien. Bueno, pues eh, sobre esto, sobre estos asuntos tienen muchas cosas en internet, si quieren mirarlas, pero, bien, Entonces vamos a fijarnos en otros rótulos. Ya les digo que no pretendo hacer una historia sistemática global de todo, pero vamos a ver unos ejemplos. Eh, el rótulo Cultura asociado a Ministerio de Cultura. Entonces, el rótulo min Cultura asociado al Ministerio de Cultura en Francia se suele dar la fecha del año 59, aunque eh, en realidad, si nos ponemos exquisitos, habría que llevarlo al 76. Les explico. Eh, a ver esto, para que. El ministerio de... el... ¿Por qué les digo eso? Porque de hecho, el ministerio en Francia en el 59 se llamó Ministerio de Asuntos Culturales. Claro, asuntos culturales no es lo mismo que cultura, en singular, con mayúscula. ¿eh? Eh, de hecho, se llamó así, asuntos culturales, hasta el 74, en que lo llamaron Asuntos Culturales y del Entorno o del Medio Ambiente. Es decir, que le añadieron ahí un. En el 74 le quitaron la categoría de ministerio y lo convirtieron en Secretaría de Estado de Cultura. En el 76, Ministerio de Cultura y de Medio Ambiente. En el 78, Ministerio de Cultura y Comunicación. Y en el 81, Ministerio de Cultura, secas. Pero en Francia no lo tenían muy claro. Eh, seguramente el momento más claro es cuando en el 93 lo llaman Ministerio de Cultura y de la Francofonía. Es decir, ahí, ahí ya... Es... De hecho, la, la disputa teórica que en Francia han tenido sobre el Ministerio de Cultura, que debe incorporar, qué no, tiene el mayor interés, ¿eh? el mayor interés, e influyó notablemente también en España, es decir, el, el, cuando se hicieron, hicieron los primeros gobiernos de la transición. Eh, hoy día es Ministerio de Cultura y de Comunicación, que recupera un poco pues, lo, lo que era el Ministerio de Información y Turismo, claro, medio, en España, etc. Por eso, bueno, les aconsejo que entren estos, 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 esta página está es literal de la página del Ministerio de Cultura francés. Les aconsejo que entren en esa página si quieren reírse, porque una, una de, las, de las páginas que tienen dedicadas es sobre eh, los inicios del de cuidado de Francia por la cultura. Y entonces se van a Pipino el breve, ¿eh? Eh, no se cortan. Que, eh, el interés de Francia por la cultura viene de tiempo inmemorial entonces bueno, lo dejan entonces ya y lo, y lo asocian con la fundación de la Sorbona ¿eh? pues eh, vale es decir, el, una reconstrucción de esa anacrónica pero de lo más entretenido en España eh, en España eh, eh, viviendo todavía el general, se crea una dirección general de patrimonio artístico y cultural todavía no es cultura, es patrimonio artístico y cultural ¿eh? y eh, se comienza a hablar, el, el, es Guillermo Díaz-Plaja el que eh, comienza en el 76 a hablar de un ministro de Cultura en el ABC, que es prácticamente el ABC el que hace campaña a favor de un ministro de Cultura. Eh, no sé, no lo estudia tampoco con detalle, los micro detalles, eh, pero Díaz-Plaja tiene dos o tres artículos sobre el asunto, igual se quería postular como ministro él, o, o era el ideólogo que le tocaba defender ese objetivo, le apoya, apoyan otros, normalmente antes de que se cree el ministerio, quienes apoyan, pues es Halfter, por ejemplo, Halfter diciendo que es muy necesario el Ministerio de Cultura, solo lo entienden como defensa de los derechos de los artistas, porque la SGAE no hace lo suficiente, entonces hace falta un Ministerio de Cultura. Incluso él dice, yo cotizo, yo a mí me defiende una sociedad de derechos alemana. Eh, es decir, el, quienes opinan antes de que el Ministerio de Cultura, fundamentalmente son intelectuales y artistas que quieren gremialmente eh, verse representados en un ministerio que defienda eh, lo que ellos creen que indiscutiblemente va a entrar en ese Ministerio de Cultura. Eh, el, el Ministerio de Cultura... Eh, en España se crea en el gobierno de Julio del 77 eh, y eh, se nombra a Pío Cabanillas ministro de Cultura y Bienestar. El primer ministerio ha sido cultu Cultura y Bienestar. Fue el mismo ministerio de Otero Novas que ha estado aquí en esta cátedra hace unos años. Eh, y, el, y, y, y nombran, pues, es el ministerio de el, Educación, pues, a Íñigo Cabero. Eh. Entonces, Cultura y Bienestar. Claro. Eh, para ver qué se engloba dentro de ese rótulo de cultura circunscrita, Ministerio de Cultura y Bienestar, pues nada mejor que ir a la estructura del ministerio, que se publica un mes después, cuando ya el nuevo ministro pues, organiza la cosa. Y entonces aquí ven la lista de direcciones generales, que es aquellos entes que la mayor parte estaban en el antiguo Ministerio de Fomento y Turismo, que pasan a Cultura y Bienestar. Eh, Secretaría de, de Cultura, eh, Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, difusión cultural, Libro y bibliotecas, música, teatro y espectáculos, cinematografía, desarrollo comunitario, juventud, radiodifusión y también en directa dependencia del ministerio existirá el organismo autónomo Consejo Superior de Deportes. Se crea un Consejo Superior de Deportes y a las órdenes del ministro, pues habrá un Consejo Superior de Cultura y una, establecimientos culturales y tal y cual. Que, que ahí, ahí se, se va creando esa estructura. Eh, como la mayor parte de ustedes tienen memoria biográfica pues eh, saben que el ministerio de cultura en la democracia coronada que llevamos transcurrida pues se ha unido y separado con educación con deportes con eh, ha sido discutido desde las autonomías que dice todas esas cosas pero es decir, que no vamos a hacer aquí la historia porque no tiene sentido eh, mientras tanto esto pues las fuerzas de la cultura se mantenían vivas. No, esto es, para recordarles este artículo de Bueno del año 78, sobre las fuerzas del trabajo y las fuerzas de la cultura, porque, claro, era el, el rótulo fuerzas de la cultura y fuerzas del trabajo, pues en la, en la terminología eh, del PC mantenía todo su vigor, este fue un artículo que se publicó en Argumentos en 78, y que el año pasado lo recuperó lo el recuperó catoblepas Y en el año 96 aparece el mito de la cultura, del cual ya se ha hablado, y en el mito de la cultura, aunque en el prólogo... En el prólogo del libro, pues dice, bueno, este libro tiene como objetivo no solo diagnosticar este mito, sino también examinar su génesis y su estructura, con la intención de contribuir a la trituración del último mito del milenio que termina. En otra parte del libro, pues dice, la cultura es un mito poderoso y por lo menos tendrá 500 años de, de existencia y cosas así. Y entonces vamos a ver eh, instituciones de cultura circunscrita con posterioridad al año 96, al mito de la cultura. Y voy a ir al presente para enseñarles tres cosas. Eh, de la, que sí, que, eh, llevo una temporada entretenido eh, porque intentando hacer la relación de la génesis de todos los ministerios de cultura en todos los países, lo cual es un trabajo un poco, bueno, que, sí, que no es difícil de hacer con Internet pero bueno, hay que echarle determinados números de horas y de ocios, y tengo ya bastante hecho, pero no tengo, no me atrevo a ofrecer una lista, entonces, por, entonces vamos a hablar de la Agenda 21, vamos a hablar de la FEAJ un momentito, y vamos a hablar del caso de Perú, porque esta mañana hablando con un compañero, pues surgió Perú, y dije, pues venga, vamos a hablar de Perú, eh, como ejemplo. Bueno, año 2004, Agenda 21 de la Cultura, eh, Agenda 21 de la Cultura, bueno, esto es una cosa interesante. Eh, Agenda 21 de la Cultura. Culture 21. Si se dan cuenta, aquí pone en catalán Ayuntament de Barcelona, Institut de Cultura. Pero es lo único que pone en catalán, eh, porque luego el folleto está en español. Que debe ser de las pocas publicaciones que se hacen en Cataluña que van en español. ¿Por qué? porque las lenguas del Instituto de Cultura, esto es una, una secuela del foro aquel mmm, que se hizo en Barcelona, eh, y entonces el, el, la, la sede de la Unión de Ciudades y de Gobiernos Locales y de las Ciudades de la Cultura y tal está en Barcelona. Y entonces todo esto lo, se publica en Barcelona, pero las lenguas oficiales son el español, el inglés y el francés, con lo cual la Agenda 21 de la Cultura... Eh, que está publicada por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, está en español. Bueno, pues la Agenda 21, este es el primer un compromiso de las ciudades y gobiernos locales para el desarrollo cultural. Este es un documento del 2004, de hace casi 10 años, surgido en el contexto del Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004. Eh, la, bien. Y, y entonces, la ideología aquí, como pueden ver, es esa: principios. La diversidad cultural es el principal patrimonio de la humanidad. ¿Eh? Aquí es ideología en vena todo. Ya, mmm, es decir, que el, es el néctar de todas las cosas que se han ido hablando estos días y que se hablarán en los próximos. pues ¿eh? Como es natural, se encuentran estos documentos. donde, Entonces, es el pro, la diversidad cultural. Pues aquí ya, claro, la cultura es la diversidad cultural. Es el producto de miles de años de historia, fruto de contribución colectiva de todos los pueblos a través de sus lenguas, imaginarios, tecnologías, prácticas y creaciones. La cultura adopta formas distintas que siempre responden a modelos dinámicos de relación entre sociedades y territorios. La diversidad cultural contribuye a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria para todas las personas. Declaración de la UNESCO, tal. Bueno, existen, claro, entonces los gobiernos locales, los gobiernos locales, entonces, bueno, pues nada, aquí tienen que asumir, todas estas cosas entonces compromisos pues aquí se comprometen todas las ciudades a establecer políticas de diversidad cultural de respeto mutuo parámetros generar mecanismos entonces son consejos a los gobiernos a los estados a todo lo que quieran es la, la agenda 21 ahí la tienen lo más reciente de estos es la agenda río más 20 y cultura abogando por la cultura como pilar de la sostenibilidad ¿Eh? Eh, este es el documento 2012, diciembre del 2012. Y entonces, eh, esto, el documento de Río, tal, bueno, pues estos dicen: aquí. Este es el, el concepto de desarrollo ha evolucionado. Bueno, bien. Eh, preparando el camino hacia Río más 20. Sugiere. Bueno, entonces aquí. Entonces, para que vean un poco cómo va esto. Sugiere en este informe que el nuevo papel de la cultura en el desarrollo sostenible consiste en incluir una perspectiva cultural en todas las políticas públicas. Todas las políticas públicas. Sugiere que un nuevo modelo de política cultural podría basarse en el argumento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. No voy a insultar su inteligencia mmm, diciéndoles los otros tres pilares del desarrollo sostenible porque los tienen en mente todos. Eh, sugiere que las culturas occidentales hegemónicas, y, esto, y, esto va a ser, y este es el cuarto pilar, eh, sugiere que las culturas occidentales hegemónicas realicen un esfuerzo para debatir el significado de la relación entre cultura y desarrollo sostenible. Constata sobre los límites de la institucionalidad y solicita una articulación con la sociedad civil sugiere que cualquier modelo nuevo de política cultural debería contar con las competencias y capacidades de las ciudades y gobiernos locales. ofrece varios ejemplos de innovación institucional en la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible y aporta diez razones para defender que el nuevo modelo de política cultural se base en el argumento del cuarto pilar. ¿Eh? como ven esto ya es una escolástica catequística en eh, donde ahí tienen diez razones para que los apóstoles puedan en, en su argumentario. y entonces, pues, es decir, que hay 10 razones para que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Entonces, el primer borrador, cero draft, y las negociaciones también que lo van contando, y, bueno, y luego aquí tienen los resultados al final, siguientes pasos, y lo que... Bueno, por supuesto, es, pues reuniones, esto fue la conferencia de Río, pues el concejal de Cultura de Río de Janeiro, el presidente de la alcaldía de Estambul, el Ministerio de Cultura e interino de Brasil, el Ministerio de Cultura de, el de, cultura de Paraguay, porque pues, esto, son reuniones gasto de combustible de aviones eh, movimiento de hoteles, de viajes, de dietas, eh, mujeres malas, que, eh, todo, se mueve la economía global con estas cosas. Bien. Bueno, pues en España, en el 2007, se constituye la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales. Claro, eh, tenemos el Vaticano, que es la UNESCO, pero... ¿Qué pasa con los clérigos? Pues los clérigos son los gestores culturales que tienen que asociarse para defender sus intereses, porque si no, eh, qué bonita es la cultura, pero eh, hay que profesionalizarla. Entonces, en el 2007 se crea esta Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales. ¿eh? Evidentemente, no cabía esperar que se llamara Federación Española. Gestores Culturales, Federación Estatal. Hay que mirar más abajo para saber que no están hablando del Paraguay. Sino, ¿eh? Con la denominación de Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, se constituye esta Federación de Asociaciones sin ánimo de lucro, que actúa conforme a la ley orgánica. Que esto podría ser. Luego dice: Sí, el domicilio está en Barcelona. Bueno, pues ahí dice: Ah, pues vale, son españoles. ¿eh? Eh, y los, los fines pues se los pueden imaginar. Reforza la consideración de la figura profesional del gestor cultural, tal, tal, bien. Pues, bien. Esta organización, la FEAG, eh, se reúne en Toledo, en el Congreso de Toledo, y hacen la Declaración de Toledo 2008. Declaración de Toledo. Es impostergable que, teniendo en cuenta que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo humano, la gestión... A ver... más. Esto es una burda maniobra, eh... Bueno, nada, no pasa nada, ¿eh? Sí, era, ¿eh? ¿Eh? No, no, lo tengo en lo otro. No, espera, espera. Un segundo, segundo. Que lo tengo todo controlado. A ver, hitos. Espera. No, es que lo prefiero abrir con con Google porque permite manipular mejor las las páginas. Si por eso me lo he traído todo preparado para que no haya problemas. Declaración de Toledo. A ver, aquí para ampliarlo un poco. Entonces, de caso de Toledo, es impostergable que teniendo en cuenta que la cultura es un elemento fundamental para el desarrollo humano, la gestión cultural sea realizada por profesionales de derecho y de hecho. Es impostergable una triple alianza entre los poderes públicos y los gestores culturales, el sector público, el sector privado y el tercer sector y los creadores y otros agentes y profesionales de la gestión cultural. Eh, es impostergable la implantación del grado de gestión cultural en las diferentes universidades de España. No di aquí dicen de España, no dicen del Estado, eh, para que quede claro. que Es impostergable que los profesionales de la gestión cultural tengan su epígrafe en el Ministerio de Trabajo, así como que exista el epígrafe de gestión cultural para las empresas del sector del Ministerio. O sea, esto, como ven, es una reivindicación sindical, gremial, profesional, para profesionalizar al gestor cultural. Lo cual es algo que, como ven, no llega hasta el año 8, es hace cinco años, está ahí. Es postergable que el documento cero, tal, 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 es impostergable la regulación del sector. Bien, y esto... Ah, esta es muy importante. Es impostergable la actualización de la ley de bases de régimen local del 85, de modo que se incluyan los servicios culturales como prestación obligatoria en los municipios de más de 5.000 habitantes. Fíjense que... Como dicen que eh, como se dicen estas cosas, qué yacimiento de empleo más impresionante. Bueno. Eh, después de la creación de Toledo viene el DPTGC, que todo el mundo sabe lo que es, que es la descripción del puesto de trabajo de la gestión cultural. Eh, el, perfiles profesionales. Y entonces, entonces uno. No, vamos, es decir que está perfectamente hecho. Es decir, aquí se define. Perfil de puestos de trabajo, en el ayuntamiento tienen que estar, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera. Público-privado, nota importante, en el privado pagan menos, en el público tal. Entonces, técnico superior de gestión cultural, pues, nivel tal, tal. Remuneración mínima, salario base 30.000 euros, eh, otros comunidades 33, salario base 53.000, pues nada, por pedir que no quede, es decir, esto debe ser, eh, es decir... Eh, Gestores culturales en ayuntamientos de 5.000 habitantes, pues que ganarán más que el secretario del ayuntamiento eh, y que todos los demás. Decir, esto, bueno, pues esto es um, el, la carta a los Reyes Magos de esta organización. ¿eh? Que, 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 pero bueno, bien. Pero si quieren verlo con detalle, recuerden DPTGC. ¿eh? En 2010 ya dicen que hay que hacer el Pacto por la Cultura. Esto no lo hacen solo, lo hizo la Conferencia por la Cultura, lo organizaron. Conferencia estatal de sectores profesionales de la cultura es genial. La cultura posee un gran valor en sí mismo. Dos, la cultura aporta valores cohesivos para la convivencia. Tres, la cultura es fundamental para el desarrollo económico de una sociedad. Cuatro, la cultura se relaciona también con los retos de la sostenibilidad. Resumiendo, consolidación de las dotaciones presupuestarias dedicadas al fomento de la cultura. Es decir, nada, esto es un gremio que. El que no llora no mama. Y los que todos estaban esperando con 2013, quienes forman esa... A ver, hombre, si yo no quiero ir a internet, yo quiero que no salgas aquí. Eso es. ¿Quiénes forman la Federación Estatal? Pues lo forman. La GECA, gestores culturales de Andalucía, socios 449. Esto es para hacer un poco la sociología del gremio. Eh, procura, profesionales de la cultura en Aragón, son 80, tan manifiestamente mejorable. Bueno, Andalucía es grande. Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña, 760, está más asentada la cultura en Cataluña. Castilla-La Mancha, 36, y, y, y estoy con los recortes, pues menos. Eh, en Extremadura, 96, para Extremadura no está mal. En las Islas Baleares, 40. Esto, en Madrid, 117. La austeridad madrileña, que dice que Cataluña tiene 500 o 400 y pico. En Navarra, 68. No está mal. ¿eh? Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra. Asociación de Gestores de Valencia, 84. Unos que son nacionales. Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, 230. Esta es otro, una entidad nacional. Los de Asturias, no pone cuántos son, son como 15. Eh, la gallega tampoco pone los que son y luego hay otra de museólogos de Castilla-La Mancha, gestores culturales, que estos son los socios eh, de Cantabria que tampoco ponen cuántos son. Pero como ven, eh, pues que sea, hay un determinado número de personas por aquí. Bueno, pues esto es la situación de la sociología de los clérigos de la cultura en España. Y ahora, para terminar, eh, voy a hablar un poco de Perú. Eh, Perú es de los países que más recientemente ha constituye un Ministerio de Cultura, 2010. Hasta 2010, o sea, tiene tres años. Evidentemente no quiere decir que no hubiera antes instituciones dedicadas a la cultura. Había un Instituto Nacional de Cultura. Pero cuando ya se crea la figura Ministerio de Cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura del Perú, para que me crean, aquí está el boletín de Perú, que digo sí, porque estas cosas hay que hacerlas con la documentación original, ¿no? Vale, ir por ahí. Pues eso, ley y tal, por cuanto... Es que tiene gracia por lo siguiente, porque es que era el Ministerio de Cultura y entonces lo llaman el Sector Cultura. ¿eh? No de la Cultura, el Sector Cultura. Es decir, que es el, lo que ponen, el Sector Cultura comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, las organizaciones públicas de nivel nacional, total. Áreas, áreas programáticas de acción. Esto en la ley constitutiva. Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial. Claro, como es del año 10, están a la última de, la, de los avances en, eh, doctrinales. B. Creación cultural contemporánea y artes vivas. C. Gestión cultural e industrias culturales, es decir, que están también a la última. Y D. Pluralidad, pluralidad étnica y cultural de la nación. O sea, la pluralidad étnica y cultural de la nación entra en el Ministerio de Cultura. ¿Eh? como veremos ahora. Claro, este es un asunto muy curioso, porque claro, el Ministerio de Cultura de Perú, entonces, igual que la cultura que habíamos visto en, en la declaración de Río, en, en estas cosas, eh, parece que la cultura es una, pero luego se divide en la diversidad cultural y entonces la cultura es como, y no se saben muy bien las relaciones del todo con las partes, el, o, aunque luego en la literatura se habla de las culturas dominantes y cómo hay que defender a las culturas oprimidas y cosas así, que dice sí, que ahí el... La confusión o la indeterminación es absoluta, es decir, que no, no hay tampoco que pretender encontrar una firmeza eh, conceptual ni terminológica, pero bueno, es lo que es. Eh, pero aquí se está hablando de la cultura, pero luego se introduce todo el asunto de eh, la pluralidad étnica y cultural de la nación. Y, y en este sentido, eh, aquí el, se plantean... Y lo vamos a ver ahora, los problemas reales que la ideología de la cultura o que el mito de la cultura está planteando en este periodo final de entreguerras en el que estamos. Y que van a marcar, sin duda, eh, la situación de los próximos años eh, en cuanto a los conflictos realmente existentes. Eh, si el periódico que nos ha regalado hoy la Universidad de La Rioja... Si lo han leído, pues habrán visto que viene una noticia donde traen a la ministra eh, italiana de integración, que es esta señora que procede de, del Congo, por lo visto. Y la noticia es que el racismo avergüenza, porque, claro, ¿qué sucede? Que eh, esto es un conflicto que se está planteando en Italia, en serio. Eh, han nombrado a esta señora Ministra de Integración, estupendamente, que, es decir, cumple todas las cuotas que hagan falta, eh, y ella está defendiendo ahora la ley del Ius Soli, que todos los que nazcan en Italia sean italianos, eh, sean hijos de inmigrantes legales, ilegales o medio pensionistas. Y ella misma ha declarado hace poco, en televisión, sin ningún reparo, que eh, su padre es polígamo y que tiene 38 hermanos. ¿Eh? Claro. Entonces, esta es la ministra de integración en Italia. Claro, ¿cómo se puede integrar en Italia eh, la poligamia? Eh, ¿Y cómo se puede articular en un sistema de seguridad social una persona que tenga 38 hijos? Eh, pues eso salta o revienta. Es decir, el, es decir que ahí, ahí el, el, lo. Políticamente correcto. La estupidez um, política y la inconsciencia de los gobiernos y todo lo que se quiera está sembrando las bases. pues de unos enfrentamientos que van a ser de lo más entretenido y que eh, creo que todos tendremos ocasión de verlo, porque esto promete. ¿no? Bueno, pues en, en, en Perú, algo parecido. Es decir, cómo articular. Eh, la, 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 los parámetros de una nación política como Perú, la condición de ciudadano peruano, la condición de persona en Perú, con el reconocimiento de eh, por los indígenas, por los originarios, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, y quien dice en Perú lo dice en el Estado Plurinacional de Bolivia, lo dice... En Venezuela o lo dice donde sea, es ¿eh? decir que eso es un asunto que está ahí eh, candente y en buena medida eh, creando problemas artificialmente, porque son creando problemas artificialmente. En su momento, en su origen, esa división, esa fragmentación la crearon fundamentalmente organizaciones protestantes norteamericanas, Pike que se citó el otro día, eh, con el Instituto Lingüístico de Verano, eh, la organización Nuevas Tribus, etcétera, organizaciones. Eh, destinadas a luchar contra la unidad nacional católica de las Repúblicas Americanas que hablan en español, promoviendo el localismo protestante-secesionista o, o aislacionista. Y entonces. bien. Eh, ahora a ese, a ese ramalazo que no ha cesado, aunque en algunos casos pues, los han echado, es decir, cuando el fallecido comandante Chávez. una vez. Preguntó eh, a una de las tribus originarias de Venezuela quién era el presidente y le dijeron que Bush, eh, pues se dio cuenta que los de nuevas tribus no solo explicaban la Biblia, sino que explicaban más cosas y entonces los echó a todos. Y fue cuando convirtió el 12 de octubre en Día de la Resistencia Indígena y tomaron cartas en el asunto y dejaron de depender solo de la buena fe de los norteamericanos, que fue lo que sucedió en México. Eh, los criollos mexicanos que habían marginado a la población indígena, cuando en los años 30 les llegaron los del Instituto Lingüístico de Verano diciendo que ellos se hacían cargo de educar a los, a los indígenas que estaban sin escolarizar, que estaban marginados, etc., dijeron, hombre, estupendo, vienen aquí unos americanos, lo hacen gratis, pues sale, estupendo, ¿qué más da? Bueno, pues eh, eso, eh, esa, 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 esa línea se ha unido con toda la ideología de la diversidad cultural, etc., donde ahí... Eh, el, el tufillo francés es muy notable, pero, por supuesto, en el Ministerio de Cultura francés o de Asuntos Culturales franceses y de la francofonía, eh, ahí sí que la francofonía está por encima de todo, eh, lo que tú quieras, pero en francés. ¿Eh? El, mm, la ideología la han exportado y los receptores han sido los tontos útiles de siempre, potenciados por todo eh, el dinero que, por ejemplo, eh, los republicanos... Eh, bueno, los, eh, los republicanos catalanes eh, han dado para potenciar estas cosas en, en América, etcétera, etcétera. Es decir, España ha financiado y está financiando muchas de estas operaciones. Bueno, pues el Ministerio de Cultura este de Perú que se crea en julio del 10, eh, su organigrama, eh, el, el organigrama del Ministerio de Cultura de Perú, pues ven, despacho ministerial, órgano de control institucional, procuraduría pública y aquí tiene tres comisiones. Comisión Consultiva Nacional de Cultura, Comisión Consultiva Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro Peruano y Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía, como ven, es una mezcla, mmm, o sea, lista de lavandería 100%, ¿eh? la cinematografía, la cultura y los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Y luego también aquí, con un lateral con línea de puntos, la Biblioteca Nacional del Perú la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el Archivo General de la Nación y el Gran Teatro Nacional. Como ven, también es un cajón desastre donde se meten un montón de cosas, pero bueno, por otra parte es natural. Y bueno, y el organigrama, como ven, aunque es un ministerio jovencito, está muy bien. ¿eh? Vamos a fijarnos, Viceministerio de Patrimonio Cultural, de intereses culturales, vale, cultural, artes, o sea, Viceministerio de Interculturalidad, dos direcciones generales. Dirección General de Inclusión de Conocimientos Ancestrales. Y Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos. Con Dirección de Política y Normatividad y con Dirección de Fortalecimiento de Capacidades para la Promoción y Fomento del conocimiento de los Conocimientos Tradicionales. Y Dirección de Interculturalidad y Dirección de Promoción de los Derechos de los Pueblos. Bueno. Eh, Capac Ñam, esto es para que vean que hay un ejemplo de actividad que estaba haciendo el Instituto Nacional de Cultura, que preexistía al Ministerio, y que quieren lograr que Capac eh, Ñam sea considerado como patrimonio de la humanidad. Eh, ya que estamos en Santo Domingo y en el Camino de Santiago, me permitirán la broma de decir que es como una especie de Camino de Santiago eh, andino. ¿eh? El... ¿Eh? Así de largo, ¿eh? es decir eh, que da para mucho. Ahora, ¿Para qué va a servir esto? ¿Eh? Eh, aquí lo pone eh, datos, datos importantes. El Capac Ka es el mayor monumento cultural del continente americano. Por su magnitud y características es el más importante proyecto cultural desarrollado en el estado del Perú. O sea, dense cuenta. Los peruanos precolombinos que organizan, que hacen ese camino no hicieron un camino, hicieron un proyecto cultural. ¿Eh? Es, decir, es el más importante proyecto cultural desarrollado. Claro. el conocimiento sobre el capaiñán y su puesta en valor permitirá el aprovechamiento turístico sostenible de esta infraestructura, lo que traerá para el país en general. Bien, el paisaje cultural del capaiñán forma un excepcional escenario donde las culturas andinas continúan transmitiendo un mensaje universal. La habilidad humana para convertir uno de los relieves más agrestes del continente americano en un entorno habitable. Bueno, a pesar de eso, llevan 10 años y la UNESCO todavía no les declara patrimonio. O sea que, eh, y eso es una herencia que tiene el Ministerio de Cultura. Bueno, 52 pueblos indígenas en el Perú, aquí tienen la lista oficial de los 52, y el, para hablar con los pueblos indígenas hacen falta intérpretes. El Ministerio de Cultura, Viceministerio de Interculturalidad, Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, por lenguas, tiene aquí los funcionarios que son intérprete y traductor, en algunos casos, en otro solo traductor. Es un matiz que se mezcla, y otro solo es intérprete. Pero el, el, el intérprete se entiende, de, se supone que todo traductor puede ser intérprete, pero será, no, pues puede ser igual es mudo. Y solo puede traducir por escrito y no puede hablar. quiero decir, que alguna razón habrá. Pero bueno, esto como ven está a la última. Estos son datos del 2013. ¿eh? quiere decir, que esto, pues si quieren, pues aquí tienen. Y entonces aquí tienen el, la lista de intérpretes para poderse conectar con esos pueblos indígenas que si no, no se podían conectar. Es decir, hasta hoy seguramente eran peruanos incomunicados. ¿eh? Pero desde el 2013, que ya hay intérpretes oficiales, pues ya podrán enterarse. Aunque, como es natural, todos están cristianizados desde el siglo XVI y todos entienden y hablan español eh, mejor o peor, y en algunos casos mejor que muchos, seguramente, de los intérpretes. Bueno, eh, y eh, la consulta previa. La consulta previa es una de las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura de Perú que consiste en lo siguiente. Eh, siempre que el Estado, o que la nación peruana quiera eh, hacer alguna intervención que pueda afectar a alguno de estos eh, pueblos indígenas, hay que consultarles. Hay que consultarles. Es decir, se les está reconociendo una suerte de soberanía, lo cual es muy peligroso, porque eso dense cuenta que en Brasil se ha reconocido que hay muchos intereses detrás, sobre todo de grandes multinacionales. De, de productos de extracción eh, también del de, de, de sector farmacéutico para conseguir especies plantas etcétera en donde eh, pretenden reconocer eh, o asociar determinadas plantas o determinados procesos al pueblo indígena correspondiente para traficar directamente con él con el cacique local y no con el estado eh, y entonces esas luchas se están teniendo lugar desde hace varios años, por, no solo por Hispanoamérica, sino por todo el mundo, pero pues por lo que a nosotros más nos afecta, por nuestro entorno, por Hispanoamérica. Entonces, aquí el derecho de consulta, pero es muy curioso como van a ver, el derecho de consulta es un derecho de consulta previo, eh, obligatoriamente tienen que llegar a un acuerdo, hay que negociar, hay que pactar, eh, entonces queda ambiguo si no se llega a un acuerdo, pero bueno, para eso estará el intérprete y para eso estará aquí decir que... Claro, porque aquí no se sabe muy bien si es que eh, los que diseñan esto son tontos o lo aparentan. Eh. Es decir, si de verdad se lo creen, si son malévolos, eh, claro, lo que sí se puede afirmar es que eh, lo que van a lograr con estos, con la potenciación de la identidad cultural de estos pueblos indígenas es condenar de nuevo a la reserva a esos pueblos indígenas. ¿Eh? para que vayan los antropólogos a hacer tesis doctorales. Es decir, el modo de integrar en la ciudadanía peruana como persona a un no nacido en un pueblo indígena es darle una beca para que vaya a estudiar a la Universidad Mayor eh, de San Carlos o la que corresponda ¿eh? y eh, per permitirle acceder a la cultura superior, eh, dejarle salir de esa cultura. No, lo que se está haciendo es condenando. A capas cada vez más amplias de la población a m, pertenecer al terreno, a convertirse en maniquís para los turistas eh, y eh, en ser subhombres, m, sujetos teóricamente de derechos, pero que en realidad es falso. Y sin capacidad, además, para poder tener una concepción del mundo mínimamente crítica, porque lo que se está defendiendo es que hay que mantener sus concepciones del mundo y sus creencias religiosas. Es decir, hay que mantenerles en el salvajismo o en el estadio que les dé la gana, es decir, para no faltar o no insultar. Decir, hay que mantenerles en su ser identitario. Claro, no es esta la situación, por ejemplo, de Cataluña o del País Vasco de Galicia. Es decir, eso es distinto. Ahí estamos hablando de cosas diferentes. ¿eh? Decir, una, estamos hablando de lo que es la secesión de un Estado eh, con eh, unidades culturales que potencialmente tienen potencial para mantenerse eh, porque por voluntarismo se pueden hacer muchas cosas y se hacen. Y esta mañana lo dijo Pedro, el número de naciones va creciendo sin cesar. Es decir, el, si España no se planta, eh, verá cómo... Galicia, el País Vasco y, y Cataluña, aunque sea con argumentos de risa, aunque sea con la mentira histórica, aunque sea con toda la falsificación, ¿qué más da? Eh, ¿Serán aceptados por Europa? Eh, ¿En Europa nos encontraremos? Que eso sin ningún problema. No hay, no, no, hay, no, hay, no hay ninguna razón material que lo impida. ¿eh? Y, no hay, y el argumento, que no hay argumento de que... no. El argumento de la potencia culto. Sí, hay un argumento, es decir, hay argumentos importantes. Es decir, a quien le condenes a saber solo gallego y no le dices otra cosa, le estás condenando a, a estar en el agro o, o a estar de pescador. Eh, y por eso la burguesía oligarca, incluyendo los políticos gallegos, a sus hijos les mandan a estudiar a un colegio alemán, inglés, francés y, eh, y entonces están logrando con la gallerización pues, eh, condenar a quienes tienen menos capacidad y no pueden ir al, a, un, a un centro que no esté obligado mm, por las normas impuestas por ese gobierno del PP en el caso de Galicia, pues a, a quedarse ahí atado. Bueno, pues Galicia son 3 millones, 4 millones, pues muy bien, pues eh, y entonces tendrá una... Eh, los vascos en este sentido... Son. son que, eh, rajan menos contra el español, son más conscientes de los límites que tiene el vascuence. Y evidentemente, claro, los argumentos quedan algunos, y que seguramente es verdad. Que, que, que en el caso de Irlanda, por ejemplo, cuando se potenció el gaélico y todo eso para conseguir la independencia, y luego de hecho ahora ha caído en picado y todo el mundo habla inglés, pues es verdad, pero, ya, pero bien, que es decir, se utilizó la lengua para conseguir la independencia y luego se, se deja. Quiero decir, que eso, esos, esos son otros mecanismos. Pero entonces, el, el, caso de, el caso de Perú y de todos esos países es distinto. Es decir, porque hay evidentemente esos 52 pueblos mmm, supuestos que, si quieren, vayan a la página Etnologue, la que mantiene el Instituto Lingüístico de Verano, que ahí pueden ver cada uno de esos pueblos de esas lenguas, cuántos hablantes tienen, y son pueblos, por llamarlo así, que tienen mil personas, ¿eh? de las cuales están letradas eh, 40 y te reconocen que la mayor parte también hablan español, es decir, es un, algo absolutamente gratuito pretender mantener, eh, salvo que sea a nivel de reserva o a nivel de atracción turística. Bueno, de hecho, eh, en el libro de Stoll, eh, donde denuncia al Instituto Lingüístico de Verano como una operación del imperio, etcétera, etcétera, eh, da testimonios de licenciados en antropología eh, indígenas que como no encontraron un trabajo se han vuelto a su pueblo a disfrazarse de primitivos y a vivir del turismo pues qué se le va a hacer como de hecho eh, se hace también en España Quiere decir pues si el turismo le gusta que toques la gaita se toca la gaita y se impulsan los, eh, y en los y en los restaurantes regionales se va vestido pues con el uniforme que puso Carlos III a las autonomías, y entonces al, al turista le gusta. ¿eh? Pero, pero claro, en estos casos aquí, eh, esto es una cosa eh, mucho más trágica y peligrosa para los que son víctimas, para, para esos pueblos indígenas. Entonces, para terminar, eh, enciendo el micrófono porque voy a intentar poner un vídeo, y eh, vamos a una explicación que hace el viceministro, de Cultura del Ministerio de Cultura de Perú sobre la consulta previa. Verán cómo mmm, emana ideología. Mi nombre es Iván La Negra y en esta oportunidad vamos a hablar de la consulta previa. Y se trata de uno de los temas más... Vaya. Espera, espera. No, 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 que está, que está cierto. Que que espera, espera, espera. Repetimos. Mi nombre es Iván la Negra y en esta oportunidad vamos a hablar de la consulta previa. Esa se trata de uno de los temas más importantes en nuestro país, porque toca uno de los asuntos que es cruciales para nuestra sociedad que es los pueblos indígenas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Son una parte de la población peruana que tiene un conjunto de características que los identifica. La primera de ellas tiene que ver con que es población que desciende de aquella que estuvo aquí en nuestro país antes de la llegada de los españoles. Y en segundo lugar, se trata de población que mantiene en todo en parte características culturales que la identifican. Mantienen instituciones religiosas, instituciones políticas, instituciones de diverso tipo que descienden a su vez de esta cultura que estuvo aquí antes de la llegada de los españoles. Y de otro lado también tiene un elemento que es su autoconciencia de su identidad indígena. Cuando esos elementos se combinan, estamos entonces frente a un pueblo indígena. En el Perú existen al menos 52 pueblos indígenas y ello constituye una de las riquezas más importantes del Perú. Es decir, somos un país con una gran diversidad cultural. Además, estos pueblos indígenas tienen un conjunto de derechos colectivos, que son derechos muy importantes porque están ligados, vinculados a esta diversidad cultural, a su identidad cultural. Y estos derechos, por ejemplo, tienen que ver con la tierra, tienen que ver con el uso de la lengua, tienen que ver con un conjunto de, de elementos y herramientas que forman parte de su vida diaria y de la existencia de su cultura. Por esta razón, es una obligación del Estado cuidarlo. Es ahí donde aparece la importancia de la consulta previa. ¿De qué trata la consulta previa? Trata de una obligación que tiene el Estado de que antes, es decir, de forma previa a la adopción de alguna medida legislativa o administrativa que pudiera afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, deba consultarles. Esto, desde luego, implica un conjunto de herramientas que deben realizarse para que esto ocurra de una buena manera y también un conjunto de principios que orienten el proceso. Tenemos, por ejemplo, la buena fe, que es un elemento muy importante, tenemos también la adecuación de las herramientas a la diversidad cultural, entre otros elementos. Sin embargo, todo esto requiere a su vez de un procedimiento. Por esta razón, el Perú ha dictado hace poco una ley muy importante, la ley de consulta previa, y que también ha sido reglamentada. Y en estas normas lo que se contiene es un conjunto de pasos y procedimientos para llevar a cabo de una manera adecuada la consulta previa. ¿Cuáles son esos pasos? En primer lugar, tiene que haber una etapa preparatoria en la cual las partes se organizan y dialogan para identificar cuáles son ya en, de manera concreta los pasos que deben darse para llevar a cabo de buena manera, efectiva manera, la consulta previa esto debe finalmente tener un plan de consulta, que es la herramienta que debe guiar todo este proceso. luego, le corresponde al estado realizar la etapa de información y permitir que la población reciba todo el conocimiento sobre la medida que se piensa adoptar. una vez culminada esta etapa, le toca ahora a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a las organizaciones indígenas llevar a cabo una evaluación interna de la propuesta que el estado ha brindado. De esa manera discutirán sobre la misma, verán si es una medida conveniente o si se requiere alguna modificación. Con todos esos elementos, finalmente se llega a la etapa de diálogo, en la cual los representantes del Estado y de los pueblos indígenas se reúnen y empiezan a derogar. No es por lo tanto la consulta previa un plebiscito, ni una elección, ni un mecanismo electoral, sino un mecanismo de diálogo directo en cual las partes buscan de manera denodada llegar a acuerdos. Una vez culminado este proceso, habrán acuerdos que quizás sean totales sobre todas las materias incluidas en la medida o quizás también puedan ser parciales esos acuerdos deben constar en un acta de consulta es con ese elemento el acta en que el Estado finalmente tiene que tomar una decisión qué incluye esta deberá incluir por ejemplo todos los acuerdos que deben ser incorporados de manera obligatoria dentro de la medida que el Estado vaya a dictar tiene que también incluir eso es muy importante, un compromiso con todos aquellos derechos que los pueblos indígenas tienen, es decir, no puede alterar ni modificar derechos fundamentales, no puede afectar estos derechos, tiene que respetar las competencias que el Estado le ha brindado a la entidad gubernamental, tiene que cumplir con las normas ambientales y demás obligaciones que tiene el Estado. Es decir, nunca es una decisión arbitraria, siempre está arreglada por un conjunto de normas que establecen una, un respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y también, desde luego, hay un espacio de discrecionalidad en la cual el Estado, en virtud de las competencias que la Constitución y el régimen democrático le ha dado, tiene que finalmente incorporar dentro de la medida. Todos estos elementos constituyen la decisión y que es la que cierra el proceso de consulta. Esta herramienta de la consulta previa de un mecanismo fundamental para profundizar la democracia, para construir una sociedad más integrada, y para que la diversidad cultural no se convierta en una barrera para los peruanos, sino más bien en una herramienta de integración, en una herramienta que brinde oportunidades nuevas para todos y que convierta a nuestro país efectivamente en uno que donde existan muchas oportunidades y donde la prosperidad llegue a cada uno de sus miembros. Construyendo el diálogo intercultural. Pues gracias. Bueno, pues nada. Toma. Los dos, los dos. Sí, sí. No, yo, la, lo que yo quiero decir es lo siguiente, dirigiéndome al curso en general: que, que cuando hemos anunciado este curso con el nombre de El Reino de la Cultura, ¿verdad? ...dentro de un curso de filosofía... ...pues claro, muchos han pensado que, estaba, que estamos hablando... ...como si fuera del de, de, curso sobre el ser de la cultura, ¿verdad? Y aquí se ve lo que es la realidad del mito de la cultura... ...y todo lo demás es música celestial... El, ...el mito de la cultura es esto... ...que este furano... ...en lugar de hablar en quechua está hablando en español... ...y sin embargo está hablando de estas cosas... ...con, con toda la terminología propia de, de un gabinete... ...pues eso, de, de Madrid o de, o de Barcelona... Y entonces, yo lo que quiero subrayar es esto, y felicitar a Gustavo precisamente por esta presentación, porque aquí está la realidad de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de una, de una cosa que empezó con Herder, ¿verdad? La cultura es en plan puramente metafísico, y veamos dónde ha acabado. Esa es la verdad de la cultura. En este periodo de, de, final de Este ministerio del 2010, sí. esto ya es, ¿estaba ya Ollanta Humala o todavía Alan García? Alan García, todavía es Alan García, Alan García es el sí. que lo puso en marcha Alan García. De hecho, no, para no gastar mucho el tiempo, tengo aquí la historia del ministerio. No está preparada la pregunta, ¿eh? El presidente de la República, Alan García, promulgó la dedicación del ministerio el 21 de julio en una ceremonia realizada en el Museo del Pachacamac para ambientarla el momento. ¿eh? Pero claro, con un llanto más todavía más. Pues sí, sí, nada, nada, sí, una sí, todo. Adelante. ¿eh? <laughs> <laughs> bueno, y yo me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Ahora <laughs> ¿Eh? qué? Sí. Pues nada, sí. ¿qué decir? No, no a prepararnos no, vamos a no no supongo que se me entiende de decir bueno eh, parece que esto no va no hay toda esta crítica por cierto bien estudiada y todo esto sí. después eh, bueno, que hay una necesidad digamos pedagógica de distracción de, de formación de promoción etcétera etcétera en la sociedad se necesita, eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos lo montamos? ¿Qué condiciones mínimas eh, o qué condiciones más uh, aceptables uh, deberían practicarse? ¿Y cómo se debería orientar? Porque, claro, si no, yo plego, no hago nada. No, 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 no. no, 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 no. A ver si me entiendéis, ¿no? No, no, no pero yo entiendo perfectamente. Aquí, claro claro. vamos a ver, lo, este, el. Está que sustituir aquí a.? Al... No, el. el... El planteamiento, el planteamiento del, del qué hacer que, que pregunta, hombre, eh, por lo pronto, darse cuenta de cómo está el patio, eso es una cosa importante. Y, por ejemplo, no solo es necesario desmontar el mito de la cultura, es necesario desmontar la hipocresía de la supuesta igualdad de los hombres, de los derechos humanos, de la humanidad, etcétera, etcétera. Es decir, claro, cuando. Eh, hablamos de estas cosas desde Europa y las discusiones tienen que ver con que si ha bajado eh, o ha subido la nota media y dan menos becas porque toda la población en principio puede estudiar, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de la situación en la que están cientos de millones de personas de la humanidad realmente existente. Hablar de que hay unos derechos humanos y de que hay una igualdad de oportunidades es una cosa de risa. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Pues ahí, históricamente, fracasó la salida que promovía, eh, por ejemplo, la Unión Soviética. Y fracasó cuando mmm, se estancó en la revolución en un solo país y no, sin que esto hubiera sido una solución. Pero era un intento de romper una situación con, unos, con, unas, con un planteamiento en el cual, en principio, todos los ciudadanos de esos países eh, se les exigía, salvo deficiencias ingénitas, pues la educación, el derecho. Había una, una voluntad de romper barreras, clases, etc. Etcétera, etcétera. La otra solución realmente existente, que está totalmente al margen de esto, y años de la cultura y del mito de la cultura, la representan hoy un 20% de la humanidad, que es el Islam. Entonces, el Islam tiene resueltos muchos de estos problemas, en el sentido de que logran, por la institución de la limosna, etc., que no haya unas divergencias radicales entre los más pobres y los más ricos. Eh, resuelven los problemas vitales del qué hacer que tiene la gente, eh, pues señalándoles cinco actividades diarias mirando a la meca, poniéndose de rodillas, eh, les anula su individualidad porque están entregados día y noche eh, a su creador, etcétera, etcétera. Eh, los musulmanes ortodoxos son felices, están contentos, incluso están dispuestos a estudiar carreras universitarias y llegado el momento a inmolarse tirando un avión sin estar ni borrachos como los kamikazes japoneses, ni drogados. Como otros, no, no, voluntaria y libremente eh, eh, por, por la Umma y por Alá y por las Ubríes. ¿eh? Entonces, el, el, esa es una de las realidades realmente existentes. Es decir, desde el punto de vista de los estrategas de Qatar o de Amadineyaz, eh, los hermanos indígenas, pues se procurará. Eh, y coranizarlos o islamizarlos en cuanto puedan cosa que ya han empezado por ejemplo en Venezuela que es decir eh, la, en Venezuela eh, hace cuatro o cinco años empezó un yihad latinoamericana pero bueno era un friki el, el lo detuvieron pues una bomba bueno, un desastre pero ahí están que es decir el, y, y, el, y eso es un y de hecho, y de hecho la, los pasos que está dando el Islam en el mundo hispano son mucho más eh, certeros mmm, que, y mucho más eficientes que estos que están haciendo los, los gestores culturales o los viceministros de cultura. Es decir, eh, crear una televisión como Hispante V en español, financiada por Amadine Yaz y con sede en Venezuela y emitiendo por todos los sitios. Crear otra televisión como Córdoba Internacional Televisión, con sede en San Sebastián de los Reyes, financiada por Qatar y con corresponsales en América y que está emitiendo hace un año, dirigida a los 700 millones de que hablan español. Ellos dicen 700 millones. Los más optimistas hispánicos decimos 500, pero bueno, ellos dicen 700, vale. Pues Córdoba Internacional Televisión, por ejemplo, lleva un año y están procurando coranizar, claro, si logran la coranización, se acabaron los problemas de interculturalidad porque todos seremos eh, estaremos unidos en la UMA, dejamos de tener alma. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si qué? ¿Qué hacer si no queremos ser coranizados? Si nos molesta que unos estúpidos mm, eh, estén condenando a un montón de, eh, de humanos inconscientes y víctimas de esos ideólogos y de esos profesores de antropología, es decir, antiguos clérigos transformados en profesores de antropología. Condenados a, a permanecer ahí en, en la tribu para hacer tesis doctorales, pues si eso te revienta, porque te da pena del el ridículo que hacen reivindicar en el Perú como señas de identidad indígenas un sombrero de bombín, hombre, pues eso es una que, antes de que vinieran los españoles, <risa> qué risa, ¿no? Eso es lo que decía el viceministro. Son, son las culturas que tienen antes de que vinieran los españoles, ¿vale? Cuando se reúnen las 52 lenguas o las 30 lenguas que hablan, hablan en español, es una cosa que no tiene por dónde cogerlo. Entonces, claro, ¿qué hacer? Pues ahí eh, hay muchas posibilidades, es decir, eh, dependiendo del activismo que cada cual tenga, pues unos nos contentaremos con ir siguiendo esta situación degenerada y darla a conocer, a ver si, por ejemplo, en Perú hay alguien que ve esto. Eh, y, y reacciona pero ya ven cómo está la cosa ¿eh? y el, porque el, pues claro, la alternativa por ejemplo de los chinos que están tomando posiciones en toda hispanoamérica abundantemente, etcétera etcétera seguramente también ahí es la del gobierno indirecto eh, es decir a los chinos, esto les trae al fresco al revés seguramente intentarán pactar con los pueblos indígenas por si tienen riquezas eh, o intentarán pues, negociar lo que sea claro muy tímidamente el viceministro y en la ley está de consulta previa se dice hombre siempre que no vaya contra contra lo, lo que el Estado tiene ahora el grado de prepotencia que tiene ese ministro es total ¿por qué el Estado peruano va a imponer eso es decir ¿por qué la ministra de Integración va a tener que soportar en Italia que no se tolere la poligamia y el tener 38 hermanos, ¿eh? Por, hasta que llegue un momento en que haya masa crítica suficiente para que puedan votar democráticamente y decidan que hay que poner esa, cambiar, esas leyes, ¿eh? cambiar esas leyes. En Cataluña lo tenéis cerca, ya hay medio millón de maometanos, es decir, la colonización va avanzando y seguramente pues eh, el califato catalán, cuando se emancipe de España, pues será la primera cabeza de puente en Europa, con gran felicidad de todos los catalanes, y sobre todo de los que están islamizados, solo hay que ver en Córdoba, Córdoba, Córdoba Internacional Televisión, por internet, los testimonios de algunos catalanes convertidos al islam, pues la felicidad que tienen, porque han encontrado la verdad y el camino, y entonces ya, se, ya no tienen problemas en la vida, que son... Eh, tienen menos necesidades, es decir, son pues nada, envoltorios humanos eh, disponibles para el sacrificio eh, y, el, y para volver eh, a la Edad Media y para eh, acelerar el proceso en el que, histórico en el que digo que estamos. Pero por lo demás, el cre creer, creer que se puede luchar contra esto por la vía de la propaganda, de la palabra, de los políticos, yo creo que es un camino absolutamente eh, perdido. Es decir, una situación de degeneración como la que atraviesa Occidente, por decirlo así, solo se limpia con una purga notable, que podrá venir por disensión interna o que podrá venir por reajuste entre los bloques realmente existentes humanos. Entre los 1.500 millones de maometanos, entre los 1.500 millones de chinos, eh, indios, eh, orientales, etcétera, etcétera. Es decir, eh, en el momento en el cual eh, el, cualquier mecanismo de ausencia de materias primas, de hambrunas, de lo que sean, cree las condiciones necesarias, pues eh, se producirá una regeneración salutífera eh, y. El MIMPAX de Orwell pues tendrá gran tarea que hacer y seguramente pues con una reducción, es decir, si en la Segunda Guerra Mundial fueron 50 millones, pues en, en, la, en el próximo encontronazo con los avances tecnológicos, etcétera, pues pongamos 500 mil millones, pues quedará lugar para que la reconstrucción permita que aguante un siglo más la cosa. ¿no? Yo lo veo así. Entonces, ¿qué hacer? Pues esperar. <laughs> sí, claro. sí. No, yo solo quería contar una pequeña anécdota personal con respecto de del Perú. Hace dos años precisamente, justo dos, eh, me invitaron a la Embajada de Perú en los Países Bajos. Y, y yo no sabía que me iba a recibir el, el embajador. Y bueno, el caso es que pues, fuimos para allá y nos estuvo hablando durante 15 o 20 minutos de la cultura del Perú y nada más que de la cultura del Perú. De hecho, en una sala de reuniones con unos eh, carteles de los incas y demás. Claro, pues, a la cultura del Perú era nada más que los incas y tal. Y ya al final ya me cansé, le dije, bueno, algo tendremos que ver los españoles en, en el Perú, ¿no? Y bueno, fue la discusión aquello, pero los incas, los incas sin, sin, sin que se les cayera de la boca, todo durante 15 o 20 minutos no tuvo otro discurso. Y nada, si la anécdota es que luego llegué a casa, busqué cómo se llamaba el tío y se llamaba Wagner, con W. Espera, espera que te den el micro, porque si no Dice Pedro que cierre yo, así que bueno. No, un comentario muy rápido, muy rápido. Que simple, simplemente que la, la estupidez del secretario o vicesecretario este es todavía más espesa porque, por, por lo siguiente, porque una de las cosas que ha dicho que a mí me ha llamado poderosamente la atención es cuando ha dado la definición canónica de pueblos, origen, pueblos indígenas, y de aquellos que efectivamente estaban, estaban, vivían en el Perú antes de la llegada de los españoles, como si el Perú pudiera darse por presupuesto. Es decir. Me recuerda a una alumna que me decía que Colón no había descubierto América porque ya lo habían descubierto por los propios habitantes que había ahí, claro, y los, los, los protolémures también, pero, en fin. No, no, si no por dónde cogerlo, que tienen, hay que ya El local, su... por respeto al personal. Gracias.